Este es tu programa Motivando tu Día, donde te compartiremos reflexiones, temas bíblicos, cultura, entrevistas y mucho más. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para llevar tu vida al siguiente nivel. Si estás buscando alcanzar tus metas, superar tus obstáculos y convertirte en la mejor versión de ti, este es el lugar perfecto para ti. Así que no te pierdas Motivando tu Día a través de Neutral FM. Este es tu programa Motivando tu Día, donde te compartiremos reflexiones, temas bíblicos, cultura, entrevistas y mucho más. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para llevar tu vida al siguiente nivel. Si estás buscando alcanzar tus metas, superar tus obstáculos y convertirte en la mejor versión de ti, este es el lugar perfecto para ti. Así que... Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenido a tu programa Motivando tu Día. ¡Yeah! ¡Woo! Si tú vas a motivar, tú tienes que hacerle la bulla a la gente. Tú estás para apoyar. Bien, buenos días, buenas tardes. Este es tu espacio Motivando tu Día. No, señores, aquí estamos. Tenemos aquí un equipo que si tú no aplaudes, él aplaude, ¿verdad? Pero claro. Porque somos un equipo, ¿verdad? Porque ese es el objetivo. Por supuesto. Qué bueno que están ahí con nosotros compartiendo en Motivando tu Día. ¡Bien! ¡Woo! ¡Álvaro! Les acompaña. Adelante. Nos acompaña Robinson Montilla. Y de aquel lado, Jessica Leonardo. ¡Jesús Álvaro! Ven acá, Leonardo. ¿Tú eres familia de la gente de Plaza Leonardo? Sí, de Leonardo DiCaprio, de Leonardo da Vinci, también. De Leo Dan, me parece. Así es. Entonces, esperamos que se quede con nosotros porque tenemos un programa súper especial. Y hoy tenemos un invitado. Así es. Esto se vistió de gloria. Ya lo sabe, porque en buen dominicano es todólogo. Es una persona que de verdad admiro muchísimo y va a estar compartiendo con nosotros sobre su marca personal. Así que quédense ahí porque aquí vamos a dar consejos también para que usted emprenda y tenga su marca personal. Entonces, nuestro compañero Robinson Montilla nos tiene una frase. Bien. En este día, señores, nuestra frase es: nunca es demasiado tarde para hacer lo que podrías hacer. Nunca es demasiado tarde para hacer lo que podrías haber sido. Excelente. Tú sabes que en un estudio de los psicológicos se dice que, por ejemplo, en buen dominicano hay un refrán que dice que el cotorrabieja no aprende a hablar. Sin embargo, la psicología actualmente contradice eso, porque nuestro cerebro tiene plasticidad y nuestras neuronas, al ser plástica, vamos a decir así, utilizar este término, está dispuesta a aprender día tras día cosas nuevas. Ahora, que tú no quieras, porque tú no te sientas motivado, porque usted diga que ya loro a viejo no aprende a hablar, esos son sus problemas. Así no contradiga la psicología. Sí, porque es que no hay edad, no hay tamaño. No. Cuando tú te decides a cumplir algo, lo puedes hacer. No es decir que ya yo estoy viejo para yo entrar a la universidad. No. Para yo hacer lo que realmente yo quiero. Óyeme, tú tienes la capacidad de poder lograr todo lo que te propongas. Porque aquí... Y motivando tu día, vamos a hacer que esos sueños que tienes se hagan realidad. Solo tienes que hacer lo siguiente. El mismo Dios le dijo a Josué, le dijo: hey, esfuérzate y sé muy valiente. Porque en un texto le dice valiente, pero en otro le dice, no, muy valiente. Muy. O sea, tienes que salir del cascarón, tienes que salir de la monotonía, porque si no, te vas a quedar en el mismo lugar. Así es. Esta es la frase con la cual iniciamos Motivando tu Día. ¡Bárbaro! ¡Woo! Sí. Ahora vamos a hacer una oración para que Dios nos guíe en este programa. Amén. Y todos los que están conectados puedan también ser edificados a través de este programa. Bien. Así es. Vamos a ponernos en comunión.
Padre Celestial, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia y tu bondad que les tiende hacia nuestras gracias, vidas. Dios. Te pedimos en este momento que sea usted quien nos ayude a poder compartir este contenido que tenemos en el día de hoy de una manera que pueda edificar cada persona nombre que está ahí Jesús. Conectado con nosotros. Te pedimos que nos guarde, que nos bendiga en y que nos dirija, Cristo, Señor, Jesús. En todo lo que vamos a hacer. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Eso es así. ¿Sabes qué, Montilla? Sí. Que yo también, por aquí, tengo un dato curioso. Vamos a ver, dato curioso. Porque aquí no solamente vamos a hablar, digamos que vamos a entrevistar. Pero no como el del sábado pasado, ¿no, verdad? No, este es bueno. Sí, este más el bueno. Sábado pasado el dato curioso de esa señorita fue, ¿usted sabía que usted no puede estornudar con los ojos abiertos? Oh, por supuesto, hay personas que no lo saben, que lo hacen inconscientemente, ¿verdad? Pues entonces, hoy vamos a dar este gran dato curioso, escuchen. Regalar a otros te hace sentir más feliz que compartir cosas. ¿Saben quién lo atestiguó? Dice aquí, una investigación de los psicólogos Michael Norton y Elizabeth Dunn, que dice, el grado de satisfacción era mayor en quienes hacían un obsequio que en quienes se regalaban algo a sí mismo. Wow. ¿No te ha pasado que tú le has dado un obsequio a una persona y tú te sientes bien? Tú dices, óyeme, sí. Pero ¿por qué yo me siento tan feliz al yo poder darle este obsequio a una persona? Y no es simplemente hablar, que de dinero o que dar un regalo grandísimo. No, no. Aún con simples detalles, eso te hace sentir bien, te hace sí. sentir feliz. Por lo menos a mí me pasa. Claro que sí. Y tal vez la persona dice, mira, ¿y por qué me pasa esto? Es un dato curioso y detente a pensar, cuando uh-huh. tú des un regalo, déjame ver cómo yo me voy a sentir. Ahora hacerlo conscientemente. Y de verdad, uno dice, óyeme, pero ¿qué diferencia yo siento sí. cuando yo puedo dar? Es mejor, como dice la Biblia, dar, dice también algunas frases por ahí, que dicen que es mejor dar que recibir. Entonces, ese dato que usted acabó de decir ahora mismo, ese estudio de los psicólogos Michael Norton y Elizabeth Dunn, entonces confirma lo que dice las Sagradas Escrituras. La Biblia dice que es mejor dar que recibir. Así es. O sea, antes de que esta gente hicieran ese estudio, ya la Biblia te estaba diciendo, dale a la gente, dale tú primero. La Biblia siempre tiene un paso adelante. Es más, tiene 10 pasos adelante de toda la historia. Para que ese lo sepa. Es el libro perfecto. Así que este ha sido el dato curioso de este día. Ahora vamos a una breve pausa y en breve retornamos con más con nuestro invitado especial. Bien. Este es tu programa Motivando tu Día, donde te compartiremos reflexiones, temas bíblicos, cultura, entrevistas y mucho más. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para llevar tu vida al siguiente. El playlist musical más actualizado, contenido informativo y de actualidad, todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento, lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva, está en Neutral FM. Hola, hola, aquí continuamos en tu programa Motivando tu Día. Así que vamos ahora a pasar el momento de la entrevista. Digamos que el plato fuerte que hemos estado esperando. Así que vamos a iniciar y vamos a recibir al comunicador, líder, compositor, músico, productor audiovisual, emprendedor,
y él va a compartir con nosotros la marca personal que está hoy lanzando de manera muy oficial. Y creyendo que hoy es la primera entrevista de muchas que ha de recibir. Recibamos por este lugar a Elohim José. ¡Yeah! Oye, yo no puedo quedarme callado. Ya yo vi que es verdad que para eso que estoy aquí, eso sale claro, solo. Claro, claro. Eso sale automático y se ve. Para que veas. Señores, yo voy a tener que controlarme eso, porque eso está feo. Bienvenido, Elohim, ¿cómo tú estás? Gracias, para mí es un grato placer estar acá compartiendo con ustedes en este programa Motivando tu Día a través de esta emisora Neutral FM. Gracias por la cordial invitación, Jessica Robinson. Para mí es un grato placer estar compartiendo de igual modo con tantas personas hermosas que nos están siguiendo en diferentes partes del mundo. En este momento reciban ricas y abundantes bendiciones de parte del Señor. Aquí estamos para compartir con ustedes. Elohim, Elohim, Elohim. ¿Sabes que últimamente están haciendo muchas canciones con mi nombre? Sí. Voy a empezar a cobrar. Sí. Le están llamando mucho a usted. Vamos a tener que comenzar a facturar por ahí, ¿verdad? Sí, exacto. Porque imagínense. Elohim, estás aquí para promocionar, dar lanzamiento a tu marca personal. Cuéntanos, ¿qué te motivó a lanzarla? Mira, empezamos hace varios años, más de 10 años, estamos en el liderazgo, trabajando inicialmente con adolescentes, luego con jóvenes y a nivel general en la actualidad. Luego también comenzamos a trabajar en la comunicación, como tú bien sabrás. Hemos trabajado en proyectos juntos. Sí, también. En la radio, televisión, iniciamos luego en las redes sociales. Y yo creo y estoy muy seguro, tengo la convicción de que mi propósito de vida es inspirar a las personas a cumplir sus sueños y propósito de vidas para que sean felices. Entiendo que Dios ha puesto en mí esa pasión de ayudar a los demás y también ese talento para motivar. Y justamente de ahí nace dar formalidad al trabajo que hemos venido realizando durante años, pero ya de una manera más formal y organizada. Excelente. Bien. Decía que yo veo gente decir de la siguiente manera. Bueno, ya uno nace, crece, se reproduce y muere. Ya ese es el todo del hombre. Entonces yo le decía a alguien, pero si eso es el todo de la vida, entonces la vida es muy aburrida. Porque si yo no tengo un propósito, como usted decía, por el cual estoy en este mundo, nací en la familia donde nací, de la nacionalidad que soy, si nada más fue para nacer, crecer, reproducirme y morirme, entonces los que solo llegaron a nacer, tan feo. Y los que murieron en el vientre, que no pudieron nacer, están peores. Y eso es así. Elohim, ¿cuáles son los pilares de tu marca personal? Estamos trabajando en tres elementos fundamentales que son esenciales. Lo que tiene que ver con la comunicación como speaker, también el liderazgo a nivel general y a través del coaching. Entendemos que el coaching es una faceta importante en estos últimos tiempos en las distintas áreas en las que se aplica el coaching personal, el coaching empresarial, deportivo y en otras disciplinas de la vida. Entonces, la comunicación es un ente que me apasiona y he venido trabajando directamente en la comunicación durante años. Más de 10 años que empecé en la radio, luego en la televisión, organicé algunos grupos directivos de comunicadores y Dios ha fluido a través de mí para inspirar a muchas personas a que también se involucren en la comunicación, siendo este un ente esencial para transmitir un mensaje de manera masiva. En lo que tiene que ver con el liderazgo, tenemos varios años ya trabajando a nivel eclesiástico, religioso en el liderazgo, pero también en otras facetas de liderazgo comunitario y a través de movimientos juveniles que han servido para capacitar a otros jóvenes y justamente ahí se mezcla con el coaching, la parte de motivar, la parte de guiar, de enseñar y también de mentoría para que aquellas personas que tienen sueños, que tienen propósitos, puedan tener un lineamiento directo, un panorama claro y puedan cumplir con el objetivo que tienen en su corazón. Entonces, por este momento, tú dices que vas a través de tu marca,
motivar a las personas, llevar esas conferencias para poder mostrar el talento que cada uno tiene, poder desarrollarlo. Pero en este caso es de manera personal o también va a ser empresarial. Yo creo que de manera objetiva el trabajo es personal, porque para que podamos tener un rendimiento o un resultado colectivo, primero hay que trabajar desde el interior, desde alguien que tiene la visión. Luego eso se convierte en una misión y es cuando aparecen los recursos el recurso humano, dígase grupo de personas, para poder llevar a cabo el objetivo. Entonces, primordialmente estamos basados en lo que tiene que ver con el desarrollo personal, aunque ya según vaya transcurriendo el tiempo vamos a estar trabajando de manera colectiva o empresarial, grupal, pero primordialmente de manera personal. ¿Y en algún momento tú necesitaste un apoyo así, cuando tú estabas iniciando? Todos necesitamos un apoyo. En algún momento, inclusive, lo vemos a través de la historia, a través de la Biblia, claro. Para que hubiese un Josué, primero hubo un Moisés. Y así sucesivamente vemos que Dios siempre prepara a un maestro, a una persona que capacita al sucesor o a quien Dios va a utilizar después de. Y en la vida, justamente en la vida real, en el ámbito deportivo, vemos que los grandes deportistas tienen un coach o un entrenador personal, sí. Que es la persona que se encarga de motivarlo, pero también de la disciplina, de cuidarlo, su alimentación y todo lo que tiene que ver con el rendimiento deportivo. Y de igual modo, a nivel empresarial, hay personas que están para asesorar a los empresarios y eso se aplica en todas las facetas de la vida. En mi caso, sí he tenido mentores temporales en diferentes facetas de mi vida. En el caso de la adolescencia, ahí estuvieron mis padres de manera directa. Son líderes, son pastores y fueron las personas que Dios puso en mi camino para instruirme en este mundo tan maravilloso de la motivación, de liderazgo. Pero también en otras ocasiones, 16, 18 años, tuve un líder juvenil que era yo siendo vicepresidente. Él era mi presidente en esa ocasión distrital. Fue la persona que me dio mucha experiencia, muchos consejos y me enseñó herramientas para utilizar de manera efectiva en lo que tiene que ver con el liderazgo. O sea que he sido afectado de manera positiva con el coaching, con una mentoría de alguien que ha servido en algún momento como inspiración y motivación para que mi liderazgo, mi vida de manera personal pueda seguir incrementando. Usted dijo una palabra poderosa y usted dijo disciplina. Según hay un señor llamado Yokei Kenji, un también coach. Este señor, él es coreano mezclado con colombiano. Sí, sí. Y él dice que a él lo confundía mucho en la escuela, porque o en Colombia, tenga, que usted es chino, arrégleme eso. Usted es japonés, tenga, arrégleme eso. Entonces él decía que una de las cosas, uno de los pensamientos que tienen los japoneses es que la disciplina vencerá tarde o temprano a la inteligencia. Sí. Y es, creo, algo que nos debe de llamar la atención, porque a veces tenemos el ministerio, tenemos el llamado, estamos motivados para hacer algo, sin embargo, no tenemos una disciplina. Y me voy a salir un poco, permítame. Me voy a salir un poquito del guión. ¿Cómo puedo? Sé que en el guión tenemos acá, pero ¿cómo puedo yo llegar al éxito si primero no tengo una disciplina? ¿O cómo ejercito en mi vida la disciplina? Y no una disciplina de la que ponen en las iglesias que te sientan en el último. No disciplina de castigo. ¿Eh? No. Mira, están tan disciplina, asunto disciplinario. ¿Te llegaron a poner alguna disciplina así? Bueno, asunto a disciplinario. Sincero. Está en disciplina el señor Elohim. Mira, esa pregunta es de gran interés porque hoy vivimos en una generación de cristal, dígase una generación que quiere las cosas simple, una generación que es sencilla, una generación de lo fortuito y lo rápido. Y justamente el éxito va de manera contraria a esto, porque el éxito requiere disciplina,
requiere ejercicio mental, requiere una capacidad emocional para poder alcanzarlo. La gente tiene una noción de que éxito es fama, pero la fama no es éxito. Dinero es éxito, dinero no es éxito. Entonces, el éxito va más allá de la fama, el éxito va más allá del dinero, el éxito va más allá de ser viral en una red social. Y justamente como decía al inicio, el éxito tiene que ver con el cumplimiento de mi propósito de vida. Por eso decía que el cementerio está lleno de personas que nunca vivieron, porque justamente personas que están, que andan en las calles, están muertas porque no tienen un propósito. Solo se levantan, comen, caminan y hacen lo rutinario, pero no hay una convicción o no hay un camino hacia dónde van en el día a día. Entonces, es imposible tener éxito si no hay disciplina. La disciplina va más allá del talento, inclusive. Por ejemplo, podemos pasar a la música. En el caso mío, que estoy en la industria musical, ¿cuántas personas, o bueno, pongámoslos de esta manera, los cantantes que ahora mismo están en la palestra pública, díganse los más famosos, no son los que más bien cantan? No son los que más lindos cantan. Hay personas que cantan mejores que ellos. Algunos, obviamente, tuvieron suerte, pero en su gran mayoría han sido, ha sido un camino de disciplina, de constancia, de perseverancia, de preparación. Y eso es lo que marca la diferencia entre una persona talentosa y una persona disciplinada. Inclusive, se puede tener el talento y no alcanzar el éxito. Sin embargo, hay personas que quizás no tienen tanto talento, pero tienen disciplina y pueden llegar a alcanzar el éxito que no alcanzó quienes tuvieron talento. Entonces, es importante la disciplina, es importante la preparación, es importante tener un programa de vida hacia dónde yo voy, dónde estoy y hacia qué punto yo me estoy dirigiendo con lo que estoy haciendo. Excelente. Otra. Y viene aquí, ahora sí me voy a... Sí, porque el caballero que usted está viendo acá, los que están acá en TikTok... El jovencito, allá, muchachito. Un muchachito, hay un libro. ¿Cómo? No sabía. Vamos a hacer ahora el programa de las primicias, señores. Sí. Así que hay un libro titulado De Superación Personal... 1000 excusas, 1 razón. Así es. Desate. Yo te voy a decir como dicen los predicadores aquí en República Dominicana. Desátanos ese código, sí, por favor. Mira, para la gente que están en TikTok, la gente que están allá en Instagram, me parece que es de aquí ahí en muchas partes. Vamos a ver. Justamente estamos en los preparativos para el próximo lanzamiento de lo que será el libro de superación personal que te va a ayudar a cumplir tu propósito de vida. No importa cuántos años haya estado esperando el momento para arrancar y decir, es ahora que tengo que avanzar hacia mi propósito. Pues el libro 1000 excusas, 1 razón es justamente un libro que está basado en principios que nos van a ayudar a tener día a día un por qué avanzar, un por qué luchar, y justamente es un libro ilustrativo porque en cada capítulo contiene un factor o una excusa que nosotros ponemos a la vida. Por ejemplo, doy la primicia ya que este es el programa de las primicias. Claro. El primer capítulo se titula La chica del miedo. Y trata justamente de una chica que tiene un talento, una niña que tiene un talento impresionante, pero es un talento de cantar. En una fiesta de Navidad, reunida con su familia, ella acostumbraba a cantar porque es impresionante, pero sucede que su tío ese año le dijo que por qué cantaba tanto si ella canta tan feo. Y ella quedó frustrada desde ahí con esa palabra y dejó de cantar. Acostumbraba a cantar en la escuela y a partir de ese momento ya no quería cantar porque se creyó que realmente ella no cantaba tan bien. Y la niña se frustró y ahí en adelante comenzó a enterrar su talento. Y justamente el final, desenlace de la historia es que llega una gran oportunidad frente a un escenario donde ella tiene la oportunidad de mostrar su talento, su voz a decenas, a cientos de jóvenes en un evento final estudiantil y ella, los nervios comienza a temblar, los nervios, como decimos, la traicionan, ella se siente avergonzada, comienza a llorar porque la frustración, el miedo que tiene interiorizado es tan fuerte que no le dan la fuerza para ella
pararse al frente y cantar a viva voz. Wow. Entonces, yo creo que hay muchas personas que están hoy por hoy ahogada en el miedo, ahogada en el temor, en no lo voy a hacer por lo que van a decir. O por lo que me dijeron. O por lo que me dijeron, que fueron marcadas por unas palabras negativas de alguien en algún momento. Entonces, justamente este libro, Mil Excusas, Una Razón, es un patrón de excusas que tiene la gente cognitivamente, pero que siempre existe una razón para romper ese patrón de excusa y avanzar al propósito de vida que todos tenemos para cumplir. Bueno, Santo. Si estuviera disponible, me Dios lo mío. Llevo. Me lo llevo. Muy pronto estará la preventa. Solo espero que para el lanzamiento nosotros estemos en primera fila. Porque claro, de verdad que solo en ese pequeño recuento me trae a memoria, por ejemplo, cuando yo era muchacho, se utilizaban mucho las palabras ofensivas hacia los hijos. Uh-huh. Usted no va, bueno, los que somos de campo, de pueblo, de zonas cañeras, se nos decía, usted no va a servir ni siquiera para taco de escopeta, usted no va a servir ni siquiera para arar bueyes. Entonces, como que todo esto y ver esa pequeña sinopsis de solo del primer capítulo, emociona, ya yo... ¿Para cuándo lo vamos a tener? Oye, tú lo tienes que decir. Muy pronto. Vamos a dar la primicia acá de cuando ya esté disponible el pre-lanzamiento para que la gente pues vaya ya haciendo su preventa. Excelente. Yo imagino que también tendrá recomendaciones y demás para que la persona pueda contrarrestar eso, ¿cierto? Sí, claro. Justamente el diseño o el patrón del libro es... una anécdota o historia que ilustra la herramienta cognitiva negativa, o sea, el miedo, la pereza, uh-huh. el yo no puedo. Una historia va a ilustrar cada capítulo, luego está una situación real y al final está una recomendación de cómo vencer ese temor, de cómo vencer ese miedo y cómo entonces poder uno llenarse de fortaleza, de fuerza para emprender el propósito que uno tiene en la vida. Wow, excelente. Jesús. De verdad que mira. Jesús Santísimo. Muy, muchacho. Muy, muy importante. Sabes también que, Elohim, qué bueno que jóvenes como tú en este tiempo se levantan para poder compartir esos temas que son muy importantes hoy en día. Pero demasiado. Son muy importantes. Demasiado. Entonces, con este libro, yo sé que eso va a ser de gran edificación para cada joven, cada adulto también que ha pasado y está pasando por esa situación, que tal vez ha enterrado su talento, así como tú mencionaste, uh-huh. de esta historia de esta jovencita. Y yo creo que con ese libro cada uno podrá seguir sacando esas habilidades que tienen dentro. Elohim, como... Hemos dicho al principio que eres todólogo. Sí, eso dice. Pero ya me informaron que tiene hasta un podcast. Elohim ya lo sabe, Elohim. Yo quiero saber. Yo no sé cómo que le cabe tanta no, de verdad. Yo voy a salirme del guión de nuevo y voy a hacer otra pregunta. Que él responda ahí. Justamente las personas cuando saben mi edad no lo creen porque y me dicen por qué tú eres calvo y eres tan joven. Justamente por tanto pensar, el cabello se me ha ido cayendo. No, ellos se han agarrado aquí. Ellos no se han terminado de caer, ellos se han agarrado aquí. ¿Se han movido? Sí. Ay, Dios mío. Pero bueno, entonces, Elohim, cuéntanos de Campeones. ¿En qué consiste este podcast? Campeones, más que un podcast, es un movimiento. Es un movimiento donde vamos a estar ayudando a las personas. Inclusive ya tenemos 3 conferencias que están agendadas en diferentes provincias del país, donde vamos a estar llevando conferencias motivacionales a jóvenes, mujeres y hombres a través del movimiento Campeones. Campeones es un proyecto que busca inspirar a aquellas personas que han sido resilientes, que han pasado momentos y circunstancias muy adversas en su vida, pero que se han mantenido de pie. Y estas historias las vamos a recolectar para entonces inspirar a otros a que como ellos han podido rebasar situaciones difíciles, también aquellos que están pasando ciertos procesos pueden rebasar cualquier situación. Y Campeones va a ser proyectado a través de un podcast que estará disponible en las redes sociales y a través de la plataforma como Google Podcast y también Spotify, donde vamos a estar compartiendo historia, entrevistas de personas que han sido campeones de la vida, que han sido resilientes y que son un motivo de inspiración para aquellas personas que pudieran estar atravesando circunstancias muy difíciles. Okay. Y tú sabes que eso de la motivación a las personas es
Eso no es nuevo, señores. Porque el primero que motivó fue Dios. Sí, o sea, tú lees las historias de la Biblia y tú te vas a dar cuenta que el primer motivador del hombre es Dios. O sea, tenemos a un Josué que sí tiene que tomar la rienda de un pueblo y sobre todo sustituir a un hombre que hasta ahora no hay quien le pise cola alguna. Entonces, es un gran reto. Es un gran reto. Sí. Pero tú tienes a un... Dios mío, se me fue el nombre. Gedeón, sí, que está escondido y Dios le dice, ¡oh, varón valeroso! O sea, la primera motivación, el primer motivador, el primer coach de la humanidad se llama Dios. Y Dios siempre, siempre, lo menos que Dios quiere es que nosotros enterremos nuestro talento. Yo le decía a alguien en estos días que me preguntaba sobre los talentos, yo le decía, mira, nosotros hemos dicho, multiplica tu talento, pero Dios no te pide que lo multiplique al doble. Y le ponía el ejemplo del que enterró el talento, que en un momento determinado Dios le dijo, mira papá, pero tú podías coger mi dinero y dárselo a los bancos. Y solo el interés te daba la oportunidad de tú multiplicarlo. Muchas veces la gente cree que, bueno, yo quiero tener una emisora, por ejemplo, pero usted no comienza, usted no hace nada, usted no compra un micrófono, usted no transmite, usted no... ¿Cómo vas a llegar? Las cosas se van resolviendo poquito a poquito. Pero viene la otra pregunta, señor. Porque hay una que ya yo tengo personal ahí que se la voy a... Adelante, adelante. No. Yo está me voy reservada. Yo me voy a mantener en el guión. ¿En cuáles de las áreas de la comunicación podemos decir que Elohim tiene su área más fuerte? Esa es una gran pregunta realmente. Y bueno, la comunicación a nivel general me apasiona. Empecé en comunicación de radio, haciendo programas en vivo con mi padre, que es un veterano locutor. Y luego pasé a la locución comercial. Yo creo que la locución comercial es una de mis reales pasiones, realmente. ¿Le gusta ahí? Sí, claro, claro que sí. ¿Has sacado provecho? Sí, he sacado provecho. He sido voz comercial de varios proyectos, inclusive emisora, canal de televisión, en mis inicios, de marcas también, inclusive en Latinoamérica. Y es una gran pasión realmente. La locución comercial permite que uno sea creativo, ¿verdad? Y que uno pueda jugar como Neutral FM, la emisora que escuchan los jóvenes y los adultos contemporáneos. ¡Jesús! ¡Bárbaro! ¡Oye, está contratado ya! Está contratado aquí, habla con sí, Félix. De una vez. Mire, jefe. Por ahí dicen que el jefe era otro señor y lo mataron. Ay. Casa Talentos Music. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Cuántos proyectos ya llevamos? Llevamos unos cuantos. Viene mi pregunta. Esa no va a terminar el programa hasta que yo no haga esa pregunta. Casa Talentos Music justamente es uno de los proyectos que ha servido como punta de lanza de mi marca personal. Y inició justamente en la pandemia. Casa Talentos Music es una compañía discográfica que está orientada a ayudar a los jóvenes talentos en la industria musical, tanto cantantes, músicos y compositores. De ahí empezamos, hicimos diferentes actividades, un festival donde patrocinamos a un talento con la grabación de su producción, videoclip musical, y hemos seguido ayudando y captando talentos que tenemos en distintos lugares para que puedan desarrollar y que puedan crecer de manera integral en el talento que han recibido de parte de Dios. Y de ahí la gente pues conoce mi nombre, Elohim, el Casa Talentos, sí, en fin, fuimos nominados al premio El Galardón, que es máxima premiación que se hace al talento cristiano en República Dominicana, y así hemos participado en diferentes proyectos y premiaciones, y damos gloria a Dios porque es un proyecto que ha ido creciendo, ha ido avanzando, justamente en el presente ha hecho una pausa porque estamos reformulando la visión, pero sí está creciendo de manera integral. ¿Y qué vamos a tener diferente en esta segunda temporada, digamos?
Bueno, en la segunda temporada de Caso Talentos vamos a estar trabajando un abanico más amplio en cuanto a participación de los talentos. Sabes que en las diferentes iglesias tenemos derroche de talento, entonces vamos a estar captando como tipo reporteros que van a estar en diferentes provincias, diferentes localidades, para ir grabando participaciones en eventos, e inclusive en iglesia algunas actividades, y entonces nosotros servir como un impulso de esos talentos, proyectándolo a través de nuestra plataforma que tenemos en las redes sociales. También tenemos la emisora de Cazatalentos Music, radio de manera online, y otros proyectos, plataformas que están por ahí para ayudar e impulsar a los talentos. Okay. Bien. O sea, sabes que ahora mismo remontándome allá, cuando un día Eloy me dijo, quiero reunirme contigo, Jessica. Wow, sí. No me dijo, no me dio detalles, porque él es así. Él te dice, quiero reunirme contigo para agarrarte. Y al final, ¡pa! Y recuerdo como hoy, que él dijo, Jessica, yo tengo un proyecto en mi corazón y quiero que tú seas parte de él. Y desde el principio, aún a pesar de la pandemia, como tú dijiste que iniciamos ahí, aún en ese momento, no se imaginan cuántas personas fueron bendecidas por ese programa, porque también se hacían live en la pandemia, y muchas personas reaccionaban de manera positiva porque estaban en un momento solo, en medio de esa pandemia, de ese dolor, de muchas personas caer en depresión. ¿Sabe qué? El Cazatalentos Music fue como ese impulso, ese fue como ese oasis que dice en el desierto. Y de verdad yo te admiro muchísimo, Elohim, porque desde ese momento en adelante, todas las personas que han podido ser parte de Cazatalentos, que han sido entrevistados, han ido creciendo y se han dado a conocer. Y eso yo entiendo que es lo que también tú buscas, que se puedan expandir esos talentos. Así es, justamente cabe destacar que Jessica ha sido la voz que ha identificado a Cazatalentos Music en las promociones y demás. Por ahí también está en tu live Ibexi, que es parte integral de Cazatalentos Music. Y ha sido un equipo maravilloso trabajar con ustedes. Ha sido una experiencia gratificante. Y doy gloria a Dios porque son personas que han estado motivadas para motivar a otros de manera desinteresada. Y eso es justamente parte de la misión y visión de Cazatalentos Music. Bien. Viene la pregunta. Tenemos libro, tenemos podcast, tenemos Cazatalentos. Wow. Tenemos vida. ¿Eh? Tenemos vida también. ¿Cómo es? Que tenemos vida, dice él. Sí. Vida, vida. Vamos a ver. Bueno. Antes de la pregunta que yo tengo personal, que no está aquí, la gente ve el éxito, la gente ve, wow, Elohim está en Cazatalento, está en libro, está en podcast, es el muchacho que impulsa, el joven que te motiva. Retos de la marca personal de Elohim. Mira, retos han habido mucho a lo largo del tiempo. Recuerdo que muchas personas, cuando empezaba en el liderazgo, siendo un teenager, un adolescente, decían que no tenía la capacidad para hablar. Aunque siempre he sido extrovertido, pero antes no se me daba tan bien el comunicar y muchas personas pues desconfiaban de mi talento comunicacional. Y eso fue un reto que tuve que superar, porque cuando las personas no confían en ti, no sé por qué razón, pero uno tiende a creer más en las personas que te dicen algo negativo que en las personas que te dicen algo positivo. Y eso fue un reto que tuve que sobrepasar. Luego he tenido muchos retos económicos. Por ejemplo, bueno, Jessica recordará,
Hace unos años atrás, antes de pandemia, hacíamos unos conciertos en la localidad de Sabana Perdida, Villamella, y justamente Santo Domingo Norte eran los conciertos más multitudinarios que se daban en esa localidad, llevando artistas nacionales, exposicionados. Y fueron muchos retos de la gente no tener la fe, la confianza, inclusive en la parte económica, pero Dios siempre ha puesto ese sentir, esa motivación interna, y eso me ha ayudado a confiar en Dios y hacer caso omiso a las voces negativas que la gente puede decir acerca de uno, y es mantenerme enfocado radicalmente en lo que Dios me dice que haga. Eso hago y el Señor pues suple. Excelente. Montilla, di tu pregunta que yo vengo con la última. Eloy, yo veo que tiene un anillo de matrimonio. Quiere así decir es. Que está casado. Así es. Para que vean, para feliz, que vean. Feliz, sí, felizmente sí, no, casado. Ilusiones. Por ahí es que viene la pregunta. Porque podcast, libro, campeones, Cazatalento Music. ¿En qué momento Elohim tiene tiempo para esa señora? Vamos a ver si está conectada. Bueno, dime. Por ahí. Si supiera. Mira, Robinson. Emma, ella la vamos a invitar y la vamos a traer aquí. Ay, Nairobi. ¿Quién es que saca? O te dicen como me dijeron a mí mis hijos una vez. Mira, ¿y de qué vale que nosotros tengamos día de vacaciones si no vamos a salir? Ah, pero es que eso supiera, es un paso. Sí, no es un lente de cámara. Ay, bueno, es Dios ambas mío. Cosas. Por si acaso. Supiera, por favor. Yo estaba pensando ahí. No, yo dije, pero ¿y dónde está la cámara de ese señor? Bueno, digamos que eso es un vaso lente de cámara de la marca personal. Ay, pero bien. Pues bien, mi esposa es parte integral de todo lo que hemos venido haciendo. En cada proyecto está integrada. Mi esposa tiene un talento impresionante para una visión, es una persona muy analítica, reservada, calladita, pero justamente eso complementa eso es lo que nuestro matrimonio. Es una persona que tiene también muchas ideas y ha sido una bendición para nosotros. Entonces, ¿de dónde sacamos tiempo? Justamente en todo lo que hacemos estamos involucrados, estamos integrados y tenemos tiempo para nosotros. Y ahí está el resultado que tenemos un príncipe, ¿verdad? Que tiene un año y algunos meses. Entonces, sí, realmente. Yo creo, Robinson, y esto es muy importante mencionarlo, a veces la gente dice, wow, pero tú eres tan joven y haces tantas cosas, ¿cómo te alcanza el tiempo? Si yo solo estudio, tengo trabajo y no me da el tiempo ni para ir al gimnasio. Eso me dicen muchas personas. Yo quiero ir, pero no tengo tiempo. Y cuando me dicen, yo no tengo tiempo, yo me río, porque justamente todo se trata de organización. Ahorita hablábamos de disciplina. Claro. Y ahí está, organización está dentro de disciplina. Yo creo que todo se puede hacer cuando uno se organiza, cuando uno tiene una disciplina de qué debo hacer ahora, a qué velocidad debo llevar este proyecto o tal cosa. Y por eso yo creo que uno puede fluir de manera más expandible cuando uno puede ser, tener dominio propio y también ser buen administrador del tiempo y de las cosas que Dios ha puesto en las manos de uno. Excelente. Bueno, de verdad que uno no se quiere ir de aquí. Pero una ya, cátedra ya. De motivación. Aquí uno no se quiere ir, pero imagínate. Elohim, ya para finalizar, ¿qué mensaje quiere darle a esos jóvenes, personas ya también adultos, que piensan iniciar su marca personal, piensan darse a conocer, usar sus talentos, pero sienten ese temor? ¿Qué tú les recomendarías? Hay una palabra que creo que es la palabra que más yo menciono, porque la utilizo mucho en el gimnasio cuando estoy entrenando con otra persona, inclusive para yo motivarme a mí mismo, y esa es la palabra keep going, que quiere decir adelante o mantente en esa ruta. Y justamente eso es lo que te quiero decir, o sea, avanza en la pasión, en el sueño que tú tienes. Y estoy plenamente seguro que Dios nunca pondrá algo en alguien si Dios sabe que esa persona no tiene la capacidad
para llevar a cabo ese propósito. O sea, que si tú tienes en tu corazón, si Dios está poniendo la pasión de realizar algo, es porque ya Dios sabe que tú eres la pieza clave para realizar ese proyecto. No tengas miedo, no te rindas, vendrán muchos momentos adversos, difíciles, pero si Dios está contigo, si tu confianza está puesta en Dios y no en lo que dice la gente, vas a tener éxito en todo lo que emprendas. ¡Santo! Oh, ¡Jesús! ¡Un aplauso! ¡Dios mío! Una motivación así no se necesita más ya nada. Ya lo sabe, Eloín. Cuéntanos tus redes sociales para las personas que están aquí viéndonos y puedan también seguirte. A través de Facebook, Instagram y en YouTube, Eloín José El Caza Talentos. Eloín José El Caza Talentos. Y justamente a partir del lunes empezamos a trabajar una serie nueva a través de consejos, de cápsula en las redes sociales. Así que pendiente, Eloín José El Caza Talentos en las redes sociales. Excelente. Ya hemos completado, concluido esta entrevista. Pero, no nos podemos ir así, señores, porque hay alguien aquí que está de cumpleaños el día de hoy. ¡Así nos vamos! ¡Bárbara! ¡Así nos vamos ahí! Señores, digamos que vine a celebrar mi cumpleaños, aquí motivando tu día. Ya lo sabe aquí. Yo, dale volumen a eso, dale volumen. ¡Oh! Yo tengo aquí un regalito. Wow. Pero quiero cantarte, mi amigo. Mira, nos van a cerrar el programa si yo canto. Ay. No, así seremos viral. Claro. 1, 2 y 3. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Despídase, señora, porque hay que despedir. ¡Oh, pero venga acá! Esto ha sido todo por este día. Que Dios le bendiga muchísimo. Gracias, Elohim, por esta excelente entrevista, por disponer de tu tiempo para Gracias. Cada uno de nosotros. Y esperamos que se repita. Claro. Estamos a la disposición, estamos a la orden. Y ya, bueno, me siento parte de este programa. Excelente. Pues estuvo acompañando nuestro compañero Robinson Montilla, Jessica Leonardo, y en los controles Holman, el Superman. Bye, bye.